a meternos en una economía regional, nos vamos a desplazar bastante. Vamos a hablar con Nelson Condorín, que es un productor hortícola de Mendoza, que desde hace 10 años está produciendo en el Cinturón Verde de La Rioja Capital. Fue por un proyecto de 6 meses y se terminó quedando una década allí. Continúa en una zona donde se destaca la sanidad. Pero bueno, le vamos a pedir a él que nos cuente un poco más en detalles de cómo es producir en esa región. Nelson, buen día. Fernando Bertero, te saluda. Hola, Fernando, muy buen día. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias por atendernos. Muy bien, un placer. Bueno, a ver, hicimos una introducción general, Nelson. Contanos qué es lo que estás haciendo justamente en el Cinturón Verde de La Rioja Capital. Bueno, nosotros llegamos con un proyecto para hacer melones, melones de pimienta por la zona, porque ya conocemos un poco la zona de Cuyo, vinimos a una zona de Albardón que es muy temprana, y bueno, y más hacia el norte, bueno, y sigue siendo saliendo un poco más temprano, ¿no? Entonces vinimos con ese fin, proyecto de 6 meses, pusimos melones en la variedad de los blancos, entonces anduvo muy bien, la precocidad estuvo, la calidad también, no así con las variedades que uno venía acostumbrado, pero sí otras nuevas que se pusieron y que vimos que andaba bien. Eso fue el principio del por qué vinimos, porque nosotros vamos a una cooperativa de melones de La Valle, Mendoza, y vinimos a hacer un emprendimiento, y bueno, algunos se volvieron, por la calor riojana y la familia, y bueno, nosotros nos quedamos con mi familia, nos quedamos acá. Así que, y bueno, cuando vimos lo que esta tierra puede producir, que es muy difícil, muy, muy difícil, porque no tenemos estos riegos por ¿cómo se llama? Por goteo, y uno no está acostumbrado a eso. O sea, costó mucho adaptarse, el clima, las variedades. Así que por varias temporadas estuvo complejo. Así que bueno, pero bien porque le estamos agarrando la parte hortícola. De ahí vinimos con lo que es los socios que tenemos del campo, que querían hacer un emprendimiento de uva, y bueno, le dijimos que sí. Así que empezamos a hacer variedades, no de vinificar, sino uvas de mesa. Eso tenemos... Nelson, te interrumpo, Nelson. Sí. Hoy en día, ¿cuál es toda la producción que está haciendo y qué destino tiene? La producción, lo más fuerte que tenemos ahora, dejamos un poco la parte hortícola y tenemos todo bien. Lo fuerte que tenemos en el campo es eso. Y producción de uvas de mesa, en 3 variedades. ¿Y dónde va dirigido? La mayoría va al central, para el estado de este, y bueno, de ahí a distintas provincias, ¿no? Nelson, buen día. Facundo Mezquida te saluda. Sí, Facundo. En la historia parece como que viste luz, entraste y te quedaste, porque fuiste a chusmear un poco 6 meses y te quedaste ya hace una década. Lo que pasa es que uno como productor, yo estuve trabajando en la zona del norte, soy de Mendoza, conozco un poco lo que es la tierra en sí, si bien mi papá es el que padecía de producción, pero yo me dedico más a lo que es empaque y demás, pero cuando vimos el suelo, vimos las fortalezas, la fuerza que tiene esta tierra, siempre y cuando tenga agua, entonces se sumó todo, la tierra, la sanidad, porque no está explotada, todos esos factores fueron muy muy determinantes a la hora de decidir de quedarse. ¿Y encontraron agua, digamos, en el sentido del sistema de riego estaba bien asegurado? Una vez que pudieron asegurar eso, digo, diversificaron un poco la producción, porque es como vos contás, arrancaron unas cositas y ahora producen prácticamente todo. Tienen una verdulería. Ese es el factor, o sea, uno ver que acá, en ese suelo, porque yo, por ejemplo, te puedo hablar de Mendoza. En Mendoza tenemos que hacer una preparación, por las salinas grandes que tenemos y demás, tenemos que hacer una preparación de 2, 3, hasta 5 años para poder producir, qué sé yo, productos más finos, más delicados. Uh-huh. En cambio, acá es
totalmente diferente. Acá mientras haya agua, ese es la vida, el corazón, el pulmón de esto. Y sí, el campo cuenta con una perforación grande, y la cual nos permitió abastecernos y bueno, que no le faltase el agua. Y después le pusimos un toquecito nuestro, porque vimos desfase en la parte de riego, entonces todo eso lo fuimos incorporando, probando, y bueno, hoy tenemos bien asentados. Nelson, ¿cómo hicieron con el tema de la tierra? Porque vos fuiste, pero no era tuya la tierra. No, yo vine como socio. Bien. Claro. Y después, porque justo esta semana, la anterior, se ha charlado mucho con el tema de los dueños de las tierras. ¿Cómo llegaste vos, digamos, como socio a ir progresando, que quizás alguien que nos esté escuchando le pueda servir como referencia? Ajá. ¿Cómo? Bueno, acá lo que pasa es que es como todo, yo creo que como todo, necesitamos uno del otro. Hay gente que tiene el lugar, hay gente que tiene el conocimiento, hay gente que tiene el mercado, entonces creo que cuando se suma todo eso es lo fundamental, ¿no? Y después que rememos y que veamos a futuro el que quiere, ¿no? El que quiere progresar, hacer claro. esa parte. Y cumplirla y arriesgarse, pues bueno, el que conoce de campo, el que conoce de producción, el que conoce... Que quizás en todos los ámbitos, no es sí. en 6 meses, como me pasó a mí. Yo ya voy a cumplir una década acá y ver lo que tenemos hoy, ver lo que se hizo en el campo de crecer de 1 a 20, es mucho. Es mucho y es bueno porque cuando uno le pone el esfuerzo de todas las partes, es lo fundamental. Nelson, ¿y cómo está, si se puede decir de algún modo, la rentabilidad de lo que vos producís? ¿Se cubren los costos? ¿Es un negocio finito? ¿Cómo está? A ver, lo malo, como le decía hace rato, la parte del costo es muy alto, porque al ser con perforación, el costo energético es carísimo. Lo bueno son los tiempos. Por ejemplo, nosotros esta semana sacamos carozo, por ejemplo. Y el carozo hoy, durazno de primicia, tiene un buen valor. Los muchachos, y bueno, uno mismo está acostumbrado a sacar en ese tiempo lo que es. Y aparte todo, toda la parte hortícola, o sea, toda la parte de verdura y fruta, entonces hay una pequeña ventanita que se aprovecha. Es un claro. mes, 20 días, un mes que tiene valor, entonces se puede justificar el costo que sale, ¿no? Y después, que la provincia es tan particular que podemos hacer, no así como en Cuyo, como en Norte, que es una temporada larga, sino hacer 3 temporadas. Con distintas variedades, 3 temporadas. Entonces, eso al productor le da un poquito más de chance de que si te caíste en una, bueno, te recuperan la otra y así. Nelson, te está escuchando Esteban Fuentes, colega también del programa, que te va a hacer una pregunta. Muy bien. Hola Nelson, ¿cómo estás? Un gusto, Esteban. Bien, mi consulta va dirigida, esta semana, bueno, Juan Grabois y su grupo del Proyecto Artigas tomó trascendencia tratando de producir ecológicamente, sin agroquímicos. Vos como productor frutihortícola, ¿cómo ves esto? No. Yo, por ejemplo, acá puedo hablar de lo que tengo acá alrededor. Por ejemplo, lo que hablaba recién de la parte de durazno, no tiene ninguna aplicación de nada. Uh-huh. Estamos en una viene la gente de Senasa, nos hacen controles, no tenemos plaga, por lo menos en las vides, en la... Ah, pero eso por la sanidad de la zona. Sí, o sea que nosotros contamos con esta parte. Y Nelson, una pregunta, si, no sé, a ver, hubiera productores de otra región que eventualmente quisieran ir a producir allí a la Rioja, ¿y sabés qué tipo de facilidades hay como para instalarse y qué otras oportunidades por ahí se pueden abrir? Yo creo que las oportunidades están en todos lados. El tema que nos pasó a nosotros es encontrar el lugar, encontrarla. Y después, lo que sí encontré, lo que sí me dolió un poco, fue
después la mezquindad a veces, porque no está muy aprobado, no tenemos mucha parte técnica. Nosotros venimos haciendo, esto es un campo de prueba. Uh-huh. Nos arriesgamos, por ejemplo, con los carozos, con 5 variedades de carozo y acertamos una, y así con varios carozos que tenemos. Hay verduras que también venimos haciendo pruebas, que todavía no las sacamos al mercado, pero ya las tenemos listas para producir. Y bueno, nos pasó con la uva. Entonces teníamos 6 variedades de uva, de las cuales anduvieron 3, y así. En ese concepto es medio complejo. Hoy, gracias a Dios, con la gente que está al frente de secretaría y demás, están apoyando. Mm. Entonces yo digo que sí es viable para las personas que quieran venir a invertir, porque hay una diferencia. Gracias a Dios se siente mucho el apoyo, más que cuando yo llegué, por ejemplo. O sea, esta gestión, digamos, le está de alguna manera reconociendo y dando una mano. Apuestan a eso porque saben, lo vimos ayer, anteayer en la parte de producción, que sí, lo único que tenemos que lo que nosotros logramos en este tiempo, que yo también los apoyo a los muchachos, es en el sentido de destacar con el nombre, con la preparación y con todo lo que conlleva para llegar a mercado con la mejor producción, ¿no es cierto? Nelson, La Rioja en general viene creciendo a pasos agigantados en producción vitivinícola, ni hablar la olivícola, por ejemplo, que tiene, es reconocida a nivel mundial, se está llevando también adelante el pedido como para que diferentes variedades sean reconocidas, tengan esa denominación de origen importante, la de Arau con el caso de las olivas, por ejemplo, pero también lo que es el torrontés riojano. ¿Te parece que puede llegar a ser como la nueva Mendoza, por decirlo de alguna manera? Vos dijiste que venías de Mendoza, sabés bien todo el desarrollo que tiene turístico y sobre todo productivo Mendoza. ¿Te parece que La Rioja va en ese camino? Yo creo que va a ser muy importante lo que se está haciendo hoy, apostando a la parte del campo. Bueno, turismo, le puedo decir que no tiene nada que envidiarle a nadie, porque tenemos lugares muy lindo. Yo amo Mendoza, pero La Rioja tiene su particularidad. Y en cuanto a producción, sí, porque siempre hay un espacio entre Cuyo y el norte. Y bien, hoy se ha ampliado la parte productiva en la zona de ustedes, el litoral, para el sur. Pero siempre hay una beta donde lamentablemente falta, y bueno, sube los precios y demás, y es donde se puede aportar a nivel país, creo que mucha producción. Entonces yo creo que sí, porque ahí, por ejemplo, nosotros vamos a partir de ese tiempo hasta diciembre, hasta que salga Cuyo, tenemos esa ventanita pequeña, pero importante, porque mientras haya mercadería y buena calidad, yo creo que vamos a andar muy bien. Nelson, la última pregunta, y te agradecemos por tu tiempo en esta mañana del sábado. Si tuvieras que decir, así como están las cosas positivas, ¿qué es lo que falta o los menos de estar produciendo allí? Al margen del tema clínica y demás, ¿qué cosas le falta? Logística. Sí, porque nosotros al empezar producción, vuelvo a repetirte, la mayoría de los productores, mis compañeros, que han hecho todos estos años hacia atrás, se vende en el campo, y lamentablemente ustedes saben que somos el primer eslabón y el que menos se le paga. Claro. Entonces es complicado, tiene muchos intermediarios por no haber esa logística que nosotros pudimos, gracias a Dios, y al apoyo, como le digo, esto es un apoyo entre todos, en el apoyo de parte de todas las partes. Entonces pudimos armar la parte de campo, la parte de empaque, la parte de venta. Entonces eso nos ayuda a sumar, pero no todos tienen ese privilegio. Entonces hoy lo veo en la parte de la Secretaría, que está apoyando ese sector. Entonces es muy importante, pero la logística es lo que más, el cuello de botella para mí es la logística y la parte de venta, obviamente. Uh-huh. Nelson, muchísimas gracias por esta charla. No, un placer. Gracias. Hablamos con Nelson Condori, productor hortícola de Mendoza, que hace
10 años está produciendo en el Cinturón Verde de La Rioja Capital. Contaba, fue por 6 meses, se terminó quedando 10 años, bueno, con las hermosa nota. Oportunidades y dificultades, pero contándolo en primera persona, ¿no? Esto no